Nuevamente desde los espacios de BAD Venezuela, activa y deportiva, y como estaba sonando ese temazo del gran Joe Cocker, te puedes dejar el sombrero puesto. Esto es BAD Venezuela, activa y deportiva, y hoy nos vestimos de gala porque estamos estrenando un nuevo programa que, bueno, vale, esto salió así. ¿Y de qué se llama el programa? El programa se llama ¿De qué hablamos? Y este programa es nada más y nada menos con nuestro querido amigo, parte de la casa, parte de BAD Radio Online, y es el señor Andrés Galdo. Bienvenido, señor Galdo, a este programa que salió así de manera improvisada. Cuando las cosas a veces salen improvisadas, dicen que es mucho mejor. ¿De qué hablamos? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. ¿De qué hablamos? Correcto, improvisado es mejor. Absolutamente. Nada más el sombrero puesto, Francisco. Temazo este. Lo demás, sí, temazo este de Mr. Joe Cocker. Va a ser un buen programa. No, yo pienso que sí. Aquí con usted hay feeling y, bueno, hay, como dicen los entendidos, un buen egregor. Bueno, pero entrando en materia, ¿de qué hablamos? Cuénteme. ¿Qué bueno, propone en la mesa para conversar para arrancar este programa aquí en BAD Venezuela, Activa y Deportiva, tu radio online? Mira, empezando con la canción, yo creo que es obvio de qué hablamos. A ver, cuente, suéltelo. Y, bueno, vamos a hablar no solo de eso mismo, de la mujer, de los hombres, pero de la mujer para el caso nuestro, ¿verdad? Ajá. Que, si ustedes recuerdan esa película que se llamó 9 semanas y media. Es correcto. ¿Verdad? Y esa canción tan sugestiva sensual de Joe Cocker. Sin lugar a dudas. Bueno, lo que le invitaba, le hacía el preámbulo para que se quitara la ropa y, como dijo usted, Francisco, te dejas el sombrero puesto nada más. ¿Cómo? Bueno, vale, yo estaba chamo, pero yo me acuerdo de esta... de este peliculón, la verdad. 9 semanas y media, ¿no? 9 semanas y media. 9 semanas y media con, bueno, la que fue en ese momento... protagonista Kim Basinger. Exacto, la que fue en ese momento como una la suerte diva. De diva, pero... sensual. Sensual, bomba sexy de Hollywood, ¿no? Eso es correcto. Ajá, entonces, bueno, una mujer que en ese momento estaba, bueno, en la flor de su vida y fue... realmente, sobre todo, ese baile que le hizo a este otro señor, bueno, despampanante. Y déjalo así, rubia. Ese señor, porque no nos interesa. Sí. Vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, te recordamos que estamos aquí en BAD Radio Online y queremos agradecer a quienes hacen posible este encuentro entre ustedes y nosotros. Y ellos son Espacio 100 Años del Boxeo en Venezuela, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos, en San Martín. También a nombre de el Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, donde están las leyendas del boxeo latinoamericano en un solo lugar, que es aquí en el Salón de la Fama en San Martín, Caracas, Venezuela, en el Centro Comercial Los Molinos. A nombre de RENABOX, Registro Nacional del Boxeo Amateur y Profesional, y por supuesto a la Confederación Internacional de Boxeo, un organismo que se encarga de dar a conocer todo el tema del boxeo en Venezuela, de auspiciar el boxeo en Venezuela. Bueno, señor Andrés, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de este tema y estamos hablando también de la rubia. Pero yo pregunto, ¿qué está pasando con las damas que hay tanta soltería? Pregunto, dejo eso allí, ¿de qué hablamos? Bueno, tenemos que hablar de eso. A ver. Yo te diría que esto es un preámbulo, ¿verdad? Para un programa inédito, pero que yo va a ser muy bueno, y lo que tenemos que hacer como una invitación de traer a señoras, a ladies para acá, que nos expliquen, porque la soltería es de lado y lado, ¿verdad? Y eso me parece bien, me parece bien esa idea que usted está proponiendo aquí, de manera tal que en el próximo programa, correcto, si a usted le parece bien, tenemos aquí la presencia de una o más damas para que ellas nos digan, y si usted en este interín que va a escuchar ese programa quiere hacer una propuesta, nos los puede dejar escrito también aquí en el canal de YouTube, su canal de YouTube en BAD Radio Online. Muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Uh-huh. De tal manera que esto es ¿De qué hablamos? Con el señor Andrés Galdo y el señor Francisco Alcibíades. Bueno,
vamos a ir a identificar y ya volvemos con tu nuevo programa aquí en Bat Radio Online. ¿De qué hablamos? Recuerda, esto es Bat Venezuela, activa y deportiva, tu radio online. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Nuevamente estamos aquí en Bat Venezuela, activa y deportiva, en este nuevo programa que se titula ¿De qué hablamos? Con Andrés Galdo y Francisco Alcibíades. ¿Por dónde? Por Bat Venezuela, activa y deportiva, tu radio online. Entonces, señor Andrés, ¿cuál es la propuesta para el próximo programa? ¿A quién vamos a traer? Bueno, vamos a pensar de aquí a allá y vamos a hacerlo como una pequeña sorpresa. Okay. Pero dada la magnitud de las mujeres bellas de nosotros, de Venezuela, por favor. Es cierto lo que tú dices, sí. Cara, ese, vamos a ponerlo así, ese mujerero que está en la calle, ¿verdad? Sí, de, sí, que sí. Eso es lo que vamos a hablar, de qué hablamos, ¿verdad? Vamos a hablar de ella, pero para que aporten y se defiendan o que nos digan, vamos a traer una, dos. Me parece, bellezas para acá. Me parece estupendo esa idea. Así que para el próximo programa vamos a tener aquí a unas invitadas. Puede ser una, dos, tres, cuatro. Si usted que está escuchando este programa quiere venir, pues nos lo deja saber. Y va a estar invitada aquí en Bat Radio Online. También queremos aprovechar para agradecer a quienes hacen posible este encuentro entre ustedes y nosotros, y ellos son Pelón Parque Infantil, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. ALDEM, Alianza Democrática, una propuesta para un país mejor. Y si usted, hablando de dama, Mr. Andrés, si usted, mi querida dama, se quiere ver más bella, más linda, más preciosa, más encantadora de lo que es, venga aquí a Spa Manos y Pies 123, donde la van a consentir y le van a hacer sus manitos, sus piecitos, y usted va a quedar más linda, más bella, más preciosa y más encantadora. Bueno, señor Andrés, para ir concluyendo, para el próximo programa, entonces, ¿qué viene? Cuéntenos, ¿qué viene? Vienen unas muy buenas mujeres venezolanas que ellas mismas nos van a aportar el por qué, el de qué, cuándo y cuáles son sus aspiraciones, sus deseos, qué es lo que hacen, porque hay mucha mujer bonita y a veces yo me, no es que me desconcierte, pero tengo un poco de asombro porque son solas en la calle y porque están solitas en la calle. Bueno, de eso yo solamente me voy a permitir decir algo con el mayor de los respetos. Yo voy a decir esto porque usted ha dicho una gran verdad. Usted ha dicho una gran verdad. Hay muchas damas por allí, lindas, bellas, preciosas, pero están, bueno, más solas que la una. ¿Y por qué? ¿Será por qué? ¿Será porque son insoportables? ¿Será por qué? ¿Porque son muy exigentes? ¿Por qué? ¿Por qué andan esas mujeres por allí solitas? O a lo mejor también es muy respetable, es una elección de vida y eso también se le respeta. De tal manera que esto fue de qué hablamos con Andrés Galdo y Francisco Alcibíades. ¿Por dónde? Por Bat Venezuela, activa y deportiva, tu radio online. Y como estamos hablando con el mayor de los respetos de las damas, lo vamos a dejar con este temazo que fue una pegada en los 80, que se llama Las Chamas, las mujeres solamente se quieren divertir, y esto suena así. ¿Por dónde? Por Bat Venezuela, activa y deportiva, tu radio online. See you.